Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo un juego para nuestro Windows 8.1 y una aplicación. Primero me iré con el juego que es ya un conocido título por muchos. Disculpen, ya es un título muy conocido por muchos, es el FIFA 14. Parece que los de Electronic Arts deciden hacer una versión para tabletas, como pueden ver aquí en las imágenes. Como pueden ver, los requisitos son X86x64. Ay, disculpen. Algo de gripa. ARM. Bien, ustedes se lo instalarán. Yo no me gusta mucho esto del fútbol. Entonces, sería casi todo por esta parte. Se descargarán la FIFA 14 y una aplicación que quizá algunos ya la tengan cuando tengan su impresora HP. Los que no pueden buscar en la tienda, se llama HP All-in-One Remote. Disculpen. Esperamos a que la app abra. Siempre se tarden en abrir. Tendrán que corregir eso. Bien, como aquí vemos, nos muestra la impresora conectada. También nos permite imprimir fotos y documentos desde aquí. También ver lo que se está imprimiendo, establecer preferencias. También obtener lo que es el software completo de la impresora, ya que esto solamente es para gestionarlo un poco. Pero nos permite tener el software completo, ya sea para que nos diga el estado de los cartuchos de tinta y asimismo el controlador de nuestra impresora. Y aquí nos permite escanear, como quien dice. Disculpen por la cámara, está algo oscuro, mejor la quito. Aquí nos permite lo que es como escanear un documento mediante fotos para crear un PDF. Bien, entonces para tener esta aplicación nos vamos a nuestra tienda. Y ponemos HP All in One Remote. Y lo tenemos aquí. Como ven, conectarse a otras impresoras HP en nuestra red. O sea, si la tenemos compartidas por red, podemos conectarnos entre las impresoras. También podemos hacer mantenimiento, como los muestra aquí. La información de las impresoras. También su dirección IP, si la tenemos conectada por red. También ver lo que se está imprimiendo, como les dije anteriormente. Bueno, eso sería todo. No pesa tanto, solo pesa 3 megas. Ustedes se la le dan a instalar. Creo que esto es todo por este pequeño video. No olviden comentar, puntuar y sobre todo suscribirse. Ya saben, el primero que les trajo el video de la FIFA fui yo para Windows 8.1. Así que no olviden comentar, puntuar, seguirme en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Pronto agregaré el Viber. Todo eso está en la descripción del video, así que hasta el próximo video. Chao.